Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya listos? Ya listos. Bueno, les mandé un archivo en WhatsApp que es el que vamos a estar ocupando para realizar el estudio de de los temas, bueno, del tema que vamos a ver ahora bueno eh, vamos a verificar acá qué es lo que nos toca hoy eh, cerramos lo que es esto miren semana 3 miren en la parte de la semana 3 este ya vamos por la parte de consolidar datos y quedarían pues de mañana en adelante verdad porque esto no va así que comenzamos de lunes a viernes, sino que es día 1 hasta el 20. Entonces, vamos con lo que es el tema de consolidar datos. Le dan clic acá y lo va a pasar a lo que es esto. Miren, ¿esto de qué se trata? Mira, se trata de que eh, vas a tener un libro que tiene diferentes hojas. Si te das cuenta en este ejemplo que está acá, las hojas tienen dos campos, país y el mes de enero. Eh, otra hoja, mira, o sea, en enero, ¿verdad? En enero, en la hoja de enero tiene país, diferentes países, dos columnas o campos y el mes de enero. Ok, la misma hoja tiene otra ficha que febrero y mantiene, ¿verdad? País, febrero. A los países y las ventas y en marzo, entonces si te das cuenta la estructura de estas hojas es igual pero está en diferentes tenemos tres hojas entonces lo que queremos es consolidarlas en una cuarta que sería el, 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 el consolidado ¿verdad? o el agrupado entonces de eso se trata de consolidarlas en base a la estructura que tengan homogénea ahora, esto está en la ficha de datos y en la opción de consolidar. ¿Verdad? Aquí está, mira. Entró a datos y está en consolidar. Y en consolidar uh, se va a trabajar con este, es el cuadro de diálogo para eh, decirle dónde están, dónde están las hojas que vas a consolidar. Y ojo, cuando se dice consolidar, agrupar, poner junto como quieras, estamos hablando de. Eh, Adicionar, ¿verdad? Eso es la función suma. Sin embargo, puedes consolidar con otras funciones, o sea, cámara. Le vas a decir que vas a ocupar la función suma para consolidar. Entonces, estamos hablando de sumar. Luego, le vas a decir eh, la referencia donde están las, las hojitas, como son tres, ¿verdad? Vas a marcar la primera y la vas a pasar a cámara, donde dice todas las hojas para la primera. Después, vas a volver a buscar la segunda, la vas a marcar y le decís. La, la agregas acá al listado, vas a tener dos. Después vas a buscar la tercera, la, la marcas y le decís que se agregue aquí con este botón de agregar. ¿verdad? Entonces ahí estás agregando. ¿Qué estás agregando? Esto, mira. Cuando le decís buscar, buscas la primera. está, esta. Esta ahora. Cuando le decís agregar, la agregar, ¿verdad? Cuando le decís buscar la segunda, otra vez, buscas la segunda y le decís agregar. Cuando le decís buscar otra vez, buscas la tercera, o sea, la, la marcas y agregas. Entonces esas tres van a estar acá y después le decís eh, que ocupe los encabezados, mira, hay dos maneras que ocupe el encabezado y la fila izquierda en este caso sería así, mira el encabezado es toda la fila 1, todo esto ¿Verdad? y sería eh, el encabezado serían los nombres de los campos y la fila izquierda la, la, la columna izquierda pues serían estas nomenclaturas, mira esta ¿verdad? La, donde está el detalle de países y obviamente se va a llevar todo el contenido también bueno entonces lo vamos a, a ver en acción esto bueno después de eso lo que va a pasar es que te va a dar un contenido agrupado mira ahí están las tres marcadas y te va a dar esto mira te va a dar los países y te va a dar los países es, eh, el estado de países está en común en todas lo que no está en común son los datos de enero. O sea, no todos los países tienen venta de enero, mira. No todos los países tienen venta de febrero, ni marzo. Entonces ahí eh, te está agrupando la, las tres ventas en una hoja cuatro. Bueno, entonces vamos a, a, a verlo. En la plataforma está acá, mira. Y el objetivo 3.5, consolidar datos. Y es lo mismo lo que estamos leyendo, mira. O sea, es tener un libro con las hojas, marcar las hojas, adicionarlas en el consolidador y después decirle, agrúpelo por fila y columna izquierda. Y ya está. Ahora, hay dos tipos de consolidación, una que no se actualiza y otra que sí se actualiza. Ya las vamos a ver. Bueno, entonces vamos a tener esto, mira. Vamos a tener acá esto. Consolidar datos provenientes de varias hojas. O sea, estas son las hojas, mira. Estas son las hojas, ¿verdad? Pero están en el mismo libro. Estamos consolidar datos de varias hojas en Excel. Okay. Y acá dice que básicamente eh, tenés que tener en consideración esto, mira. Este proceso tenés que fijarte bien en esto. La estructura de las hojas debe ser similar a todas. ¿A qué me refiero? Vale. ¿Te das cuenta? Acá va, tenemos las ventas de enero por semana, mira, ventas de primera semana de enero. Y tenemos estos productos. ¿verdad? Tenemos estos productos. Y pues en la primera semana tenemos los días para que se trabajan de lunes a sábado, fíjate bien. De lunes a sábado y el total. Entonces tenemos productos, día de lunes a sábado y el total. Vaya, y los productos, así como lo escribís aquí. Lo vas a escribir en todas, ¿verdad? Entonces, eh, es de la semana 1. Y claro, ¿verdad? Comenzás a llenar la venta, ¿verdad? En dinero, cantidad, lo que sea. Ok, te pasas a la semana 2. El formato es igual, ¿verdad? Hasta están puestas en el mismo lugar, ¿verdad? En A2 comienza todo. ¿Verdad? Semana 1, A2, B. Cuadro de nombre. A3, perdón. A3, B. Y es igual, pero esta es semana 2. Semana 3 exactamente igual, pero es la 3. Semana 4 exactamente igual, pero es la 4. Vaya, si te das cuenta, acá vamos a dejar hasta ahí, porque eh, si yo pusiera una semana 5 o trabajamos el último domingo de enero, mira, acá ve, enero con domingo. El último domingo sería la semana 5. Entonces, cómo, como en la semana 4 ya la reporté, entonces hago otra hoja y solo pongo el domingo. O si hubiera otra semana, ¿verdad? Por ejemplo, aquí he dejado aparte semana 4, el domingo, mira. Semana 4 y semana 4. Si quieres le pones semana 4, 5, como sea. Pero acá hay otro día. Entonces, lo diferente de las otras hojas con esta es que tiene domingo. No hay problema. Te va a adicionar todas de lunes a sábado y te va a poner el domingo solito. Entonces vamos a hacer así, mira. Vamos a agrupar desde la semana 1, la 2, la 3 y la 4, que es el mes, en, en ese. Consolidación de enero sin vínculo. Entonces, lo vamos a poner acá, mira. En la columna A3. Entonces él va a tomar lo que tenga que tomar, ¿verdad? De datos. Ok, ¿cómo lo hacemos? Entonces. Ojo, ojo. Tienen que tener la misma estructura. Si pusiste mouse aquí en todas, eh, en todas, va. Si CPU lleva punto, eh, acá y en la otra no, ese es otro producto. Tiene que estar escrito igual. Bueno, eso creo que ya lo verifiqué. Y la otra es esta, mira. Si no es igual algo, en alguna semana va una cosa diferente, eso te lo va a anexar como que fuera otro ítem. ¿Estamos? Por ejemplo, acá quiero a cámara di, dejo, de g cámara digital si aquí yo le borro en la semana 1 y solo le pongo cámara mira en la semana 2 está de g en la 3 también así todo me va a sacar esta fila con cámara de g y abajo solo cámara entonces hay que tener mucho cuidado con esto lo vamos a dejar así igual ¿verdad? bueno ok nos vamos a ir aquí entonces a la hoja donde vamos a poner el consolidado clic y lo voy a dejar igual acá en a 3 de ahí en adelante ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos? Bueno, mira, acá dice que tenemos que irnos a datos, menú datos. Y en el grupo herramienta de datos vas a darle clic en consolidar. Datos y consolidar, ¿verdad? Clic. Y te abre este cuadro de diálogo. Vaya, si tiene datos acá, no te preocupes. Eh, hay que eliminarlo, ¿verdad? Se seleccionan y se eliminan, se seleccionan y se eliminan, ¿verdad? Porque esto guarda el consolidado anterior. Vale. Ok, en este cuadro de diálogo, lo primero que tenemos que hacer es darle clic donde dice función y decirle que va a ser suma. Si te das cuenta, está suma, recuento, promedio, máximo, mínimo. Hay varias. Nosotros vamos a consolidar con suma porque es una agrupación. Ok, clic. Ya elegí eso. Hoy viene acá. ¿Dónde está la primera referencia? Es esta de acá, mira. Esta vez. ¿Estamos? Entonces venimos y acá le vas a dar clic en el botoncito de la flecha, no en examinar. Si le das en examinar, vas a buscar en el explorador de carpeta, ¿verdad? Ahí no. Porque aquí, mira, clic. O oh, si querés, te venís de un solo, ¿verdad? Acá. Pero la idea es que no le vas a dar en examinar porque te metes a buscar el explorador de carpeta, ¿verdad? Y agarras la primera semana, mira. Y la primera semana vas a marcar el área, el área es esta, desde productos incluyendo la cabecera hasta el último producto, y marcas todo el área incluye cabecera porque ahí vas a consolidar por estructura, ¿estamos? Pues mira, ya la marcó y le decís agregar y es lo que habías marcado te lo agrega acá estas son todas las referencias que se van a ir consolidando okay tengo la primera mira hoy me voy a ir a la segunda en la segunda si le das clic acá mira, yo te recomiendo que eso lo borres, verdad y marque bien marcas la segunda mira clic ve ¿eh? fíjate bien que diga uh, no diga nada extraño verdad Ok, en enero, ese 2 quiere decir semana 2, y ahí está el rango. Mira, está parpadeando atrás, y perfecto, ya lo marqué, y le voy a decir a agregar, y se agrega como 2. Ok, lo de arriba, si quieres lo borras de una vez. Mira, le das eh, botón suprimir, o el. Bueno, borrar. Y vamos a la semana 3. Semana 3, al darle clic, pone ahí hoja, semana 3, y luego que marcas el rango, pues te marca el rango, mira. Hoja semana 3 y el rango. Y esto le doy a agregar. Si por algún motivo está malo, eh, borralo. No hay problema, borralo. Y lo vuelves a marcar. ¿Verdad? Mira. Todas son de, a, de A3 hasta H15. A3, H15. Hay una que decía 14, no sé por qué. Ya voy a ver. H15. Y agregar. Vaya, mira la que decía 14, es la 2, mira. Semana 2, veamos. Si yo la quiero quitar la semana 2, le doy a eliminar. bueno pero vamos a ver la semana 2. Tengo semana 1, A3, H15. Semana 3 está bien. Hoy vamos a la semana 2, mira. Semana 2. Y tiene que ser hasta H15. Es lo bueno de que sean iguales, mira. Y agregar. Vaya, mira. Semana 1, semana 2, semana 3. Ok. Entonces venimos y eso, lo, lo que está arriba, ¿verdad? Aquí acá, lo borras. Va, y nos vamos a la semana 4. Semana 4. Y marcamos, bien. Y mira, está agregada y le decimos agregar. Va, entonces tengo cuatro hojas. Semana 1, 2, 3 y 4 y sus rangos respectivos. Bueno, después de eso... Fíjate bien, después de eso, le vas a decir que ocupe la fila superior, usar rótulos en fila superior para que te ponga los datos de arriba. ¿Verdad? Y fila columna izquierda para que te ponga los productos. Y cuando marcaste eso, le das a aceptar y te hace la extracción, mira. <coughs> Productos no te puso, pero eso es porque esta es, la, este es la, la intersección, ¿verdad? Entonces, eso no tiene nada que ver. Lo importante aquí es que te trae los, los, la fila superior, que son los días y el total y los productos, mira. Y está consolidado, mira. Ojo, esto no son fórmulas, son valores. Él va, une te lo pone como valores, por eso dije así consolidación consolidación de datos del mes de enero, solo valores, mira, y falta la de valores, no hay vínculo, o sea, no hay vínculo con las otras y no se actualiza. Entonces, ¿qué quiere decir? Vaya, mira. Eh, mouse, fíjate bien las ventas de mouse. No importa los días, pero fíjate el total, 671 de mouse en dólares. Si yo agarro la semana 1, y la 2, mira, o sea, si te das cuenta, los totales son 540, más 45, más 45, no es, no es tan grande, ¿verdad? Más 41, ok. Entonces, si nosotros vemos y lo hacemos como que, así, mira, a, como a la brava, ¿verdad? Por ejemplo, aquí voy a poner mouse y le hago así, igual. Y me voy a, perdón, en consolidar, ¿verdad? En consolidar, aquí voy a comprobar, aunque está de más hacerlo, ¿verdad? Le pongo igual. Me voy a la celda a la, a la hoja S1 y le digo el total de S1 de mouse más la hoja 2, más la hoja 3, más la hoja 4. Y enter. A ver, mira. Esto que estás viendo arriba, lo que me está diciendo es en la hoja de enero. Ese 1 tome la celda H4 y súmela a la H4 de la 2, H4 de la 3, H4 de la 5. Entonces, para no estar haciendo esto, porque si yo vengo y esto lo, lo copio, por referencia me, va, me van a dar los mismos valores, mira. Pero esto es demasiado complicado. Pues. Ahora, si te das cuenta, el mouse semana 1, acá donde dice 1, le voy a poner. 10. En vez de 41 va a decir 50. Vaya, el total. Si te das cuenta acá, mira, este como lo he hecho con fórmula, cambió. Pero el de consolidado no. Entonces, si yo vengo y me actualizo los datos, este consolidado sin vínculo no te actualiza. Solo hace agrupación y te lo pega como valores. La única manera de volverlo a poner con el dato del mouse actualizado es volver a correr este consolidado, este proceso. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, mira, te pones en el mismo lugar, a 3, consolidado, y él te guarda las áreas seleccionadas para consolidar y la operación, ¿verdad? Y le decís otra vez extraer, mira. O sea, que lo ejecute y te puso el mouse, ya, mira, 680. Entonces, si venís y volvés a hacer otra modificación, tenés que volver a correr esto y así sucesivamente. Porque este solo saca valores. No te va a consolidar y se va a estar actualizando él en lo más escribas. Vaya, ok. Acá, eh, digamos, si le quieres poner los mismos, eh, marcas esta hoja como es igual, ¿verdad? Y si le quieres poner el mismo um, formato, copiar formato y acá le das clic. Vale, mira. Y ahí está llave. Ahora, si hiciste, si lo volvés a ejecutar, mira, le vamos a sumar uno más al mouse. 11. Ya son 51, entonces en el total debían dar uno más, mira. 681, vale. okay. Y si yo vuelvo a correr el consolidado, bueno, me tengo que poner en, en la A3 para que seleccione cabal donde voy a ahí están estos datos, caiga lo nuevo, la actualización. Datos ¿verdad? Consolidar. Ya no marco porque están marcadas. A menos que algún área cambiara, ¿verdad? Y le digo aceptar. Y ahí está, mira. Como es el mismo formato, no hay problema. Vaya, hoy voy a hacer esto, mira. Me voy a poner abajo. En la 18. Y le voy a dar otra vez consolidar. Como está marcado y le digo ejecutar lo vuelve a ejecutar y extrae esto en sí lo que hace es un, una extracción es un filtro inteligente así se le llama esto vaya esto si le doy borrar no hay problema verdad si le doy consolidar y mira lo que voy a hacer ahora le voy a quitar la columna izquierda solo le voy a dar la fila de arriba y le doy consolidar mira te le pone productos pero eh, esto es, es, no, no afecta nada, darle el campo este, pero no te saca acá porque le has dicho que la columna izquierda no viene. Ok, volvamos a correr esto. Consolidar. Mira. Le quito la fila superior. Bueno, tendremos que borrarla. Vale, le quito la fila superior. Y están las áreas marcadas. La voy a dejar marcadas porque requiere tiempo volverlas a marcar. Y le doy a aceptar. Este no te da ni fila superior ni te da productos. ¿verdad? O sea, acá también, eh, pues, en algunos casos, podría ocupar solo la matriz de datos y la vas a agrupar así. Bueno, veamos consolidar y le damos los dos y, ¡pum!, sale. ¿Estamos con este primer ejemplo? Sí. Vale, ok Requisito, fíjate, requisito que tiene que ser igual toda la estructura de datos. Lo único que va a cambiar acá que puede cambiar es esto, mira, o sea, eh, las cantidades de dinero en las fechas, en las meses de venta, semana sería. Si aquí sí, porque va a ir cambiando, ¿verdad? pero el CPU como te digo, si le pones otro o ag si agregas otro, ojo, si agregas otro producto, no hay ningún problema. ¿Cómo no? Porque cuando le diste consolidar, acá mira, queda en el consolidado registrado. Cuando le diste consolidar, eh, marcaste un rango. Entonces, si le diste agregar, ese nuevo producto no está agregado, tendrías que modificarlo y marcarlo en todas. ¿Estamos? Bueno, veamos ahora. Vamos a consolidar. Ya tenemos semana 1, 2, 3 y 4. Hoy vamos a agregar el domingo. Digamos que sería la semana 5, pero en la semana 5 solo vamos a trabajar un día. Vaya, vale, ok. La estructura es igual. Aquí igual, si te metiste, si pusiste sábado con tilde acá y en las demás no, mira, bueno, está... está con tilde, ya te metiste en camisa de once varas. Bueno, entonces vamos a agregar la ficha o hoja enero con domingo. Entonces nos vamos al consolidado, al archivo donde, está, donde tenemos el Excel. Aquí, ¿verdad? Clic. Porque aquí hemos estado trabajando el consolidado, nos ponemos en la celda eh, estratégicamente donde queremos que de ahí en adelante salga el reporte. <coughs> Nos vamos a consolidar, ver Que eso está en datos, herramienta de datos y consolidar. Y acá ya tengo las cuatro semanas. Entonces vengo y lo que hago es que marco la semana que me falta, semana 5. Y fíjate, la marcas toda. Es igual, aunque lo demás no esté, se vaya en blanco, no importa, solo va a tomar los datos que ahí estén. Mira la coloco ahí y le digo a agregar y él la va a poner, no importa si la pone de primero o de segundo, no importa, al final él va a agrupar todo y como ya estaba configurado que era fila superior columna izquierda, lo dejo ahí, a y aceptar y ahorita sí, te lo puso vaya, fíjate bien, le habíamos puesto formato pero en donde estaba domingo estaba total por eso es que total ya perdió formato, porque hemos agregado este. Entonces la semana 1, 2, 3 y 4 no tienen domingo, entonces me corrió una fila. ¿Qué tendríamos que hacer entonces acá? Bueno, agarrar el formato de total del último, copiar formato y me voy al consolidado y aquí le digo pegar, ¿verdad? Y aquí ya tengo esto, mira. Todo, mira. Ok, vamos a hacer un experimento. A CPU le voy a quitar el punto. En una, en una. Y lo voy a hacer en la última. A donde está el domingo. Mira, alguien vino y puso aquí CPU, travesó, ¿verdad? Y le quitó el punto a CPU. Nada más eso, eso. Solo le quito el punto. Entonces me voy a consolidar. Y me pongo en la celda estratégicamente. Bueno, lo voy a dejar abajo, mejor, mira, para que veas. Lo voy a dejar abajo. Y aquí corro el consolidado. Datos y consolidar. Como estoy en la hoja donde estaba sacando el consolidado sin vínculo, ya está configurado. Tengo las hojas marcadas. Y le digo aceptar. Vaya, vale, mira. Está CPU con. Punto. Que tiene todos los datos de lunes hasta sábado. Y CPU sin punto. Y va a estar en domingo nada más. ¿Te das cuenta, mira? En domingo. ¿Por qué? Porque en domingo fue que yo le quité el punto al CPU. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Tengo que regresar a domingo. Y acá tengo dos cosas. O le pongo el punto o se los quito a todas. Pero esto tiene que ser la misma frase. Entonces le voy a poner el punto para no complicarme tanto. Y me vengo a cámara. Me voy a bajar para dejarlo ahí. Consolidar. Ya está configurado. Y le digo aceptar. Y mira. CPU regresó nuevamente. Mira. Bien. bien. Y está en domingo. Eh. Ahí está. Y esto está igual que el primero. Va, eso sí. Cambias entonces. Eh, algún elemento de fila superior y columna ok, ahora veamos, vamos a borrar eso vamos a borrar esto y vamos a trabajar con esto de eh, sábado le han puesto tilde bueno, entonces a cualquiera digamos a la semana 4 le vas a poner sábado sin tilde Sábado sin tilde, mira. Sábado sin tilde y las demás todas llevan tilde. Entonces vengo yo y lo voy a poner abajo, mira. Para que veas esta, esta diferencia. Y le digo consolidado. Están todas marcadas, fila y columna. Y le digo aceptar. Y mira. Sábado con tilde y sábado sin tilde. Te va a agrupar los sábados. Ah, mira, el, el total no te va a variar. Mira, 711. 711, el de mouse. Mira. O sea, el total. Estos totales no te van a variar. Pero la composición, sí, porque aquí dice sábado con tilde, mira. Y aquí dice sábado sin tilde. Ahora, y si lo hubiera dejado caer encima, arriba. Mira, voy a ver lo que va a pasar. Como ese tenía formato. Uh, me agrega otra columna más. ¿Cuál columna más? La de sábado con tilde. Entonces, acá, uh, ¿qué me quedaría? Pues me quedaría. Acá, eh, sumar esto. Sumar estas más estas y ver cuál dejo. Pues, ¿verdad? De entrada, quizás la que dejaría es la, la, la tildada, ¿verdad? Pero no se trata de eso, ¿verdad? Aquí no podría ser esto igual, eso. Más esto, ¿verdad? O sea, aquí. te no tiene chiste que yo me vaya por la configuración de consolidar, ¿verdad? Y después de hacer esto, eh, borro. Ah, no te vayas a ir así, mira. Como es referencia, tenés que darle, ya media vez las pusiste, control C, botón derecho, pegar valores. Ojo, ojo, esto no es fórmula. Esto, si borras estas columnas, mira. Si borras estas columnas y aquí le decís función suma y le decís que agarre de domingo para atrás. Mira. Bueno, si habría habría que. Ah, bueno, sí te va a dar. Es verdad. Eso sí te va a dar. Puedes copiar a valor. Porque aunque estén separados, te lo suma. Bueno, acá sí estamos bien. Pero hay que tener cuidado porque aquí yo hice manualmente esto, mira. Y esto no puede ser. O sea, ojo, el total sí porque suma para atrás, o sea, aunque esté descompuesto, pero eh, dos duplicadas no. Entonces yo no puedo estar haciendo eso. Aquí ve, una fórmula. O sea, no puedo hacer una fórmula acá. Porque eh, este, no es así. Pues aquí ve, yo no puedo hacer 30 más la, la otra. Esto no se puede. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Bueno, nos queda venir y poner sábado bien. Sábado... Y este sábado. Entonces vengo y copio el sábado. Acá. Y hoy sí, mira. Ok, está sábado. Me vengo acá y sobre este voy a escribir. Si quieres verlo así, ¿verdad? Si no, ni modo, Borrémoslas. Clic y borrar todo, vaya, ¿vale? mira. Y me pongo en A3. Y aquí voy a darle consolidado, mira. Datos, consolidar. Y ahí está, y estamos bien, mira, retornó el sábado normal. Bueno, vale, estamos, ¿verdad? Y esto es una extracción de datos a través de un filtro avanzado, pero se llama consolidar datos. Bueno, vale, pues hoy vamos a ver esto. Mira, um, mira para. Para no estar copiando, yo lo que voy a hacer es esto. Mira, dice sí consolidar enero con esta. La voy a copiar. Control y para acá. Va y esta es. Voy a copiar eso para no estarlo haciendo demasiado. Podríamos escribir. Tenemos dos fichas para consolidado de enero sin vínculo. Esta se va a llamar consolidado enero con vínculo. mira entonces esta. Uh, esta le voy a copiar el rótulo va, mira. esta es con vínculos y si sí, actualiza entonces a qué se refiere eso va, se refiere a esto mira eh, lo que yo hice la copia para no volver a escribir esto verdad porque tengo otro ejemplo va entonces venimos y Acá vamos a borrar el consolidado que tenemos. ¿Ya? Recordemos que tenemos una hoja donde dice consolidado enero sin vínculo, que es el que acabamos de hacer. Si querés darle formato, ya sabes, ¿verdad? Este te venís acá y agarras el formato. Si querés, ¿verdad? ¿Ya? Y clic, ahí está el formato, ¿verdad? Pero como tiene domingo, bueno, entonces venís y este formato. Va, Y ahí está, llave. Los consolidaste. Ahora nos vamos, pero son datos, mira, son datos muertos. Valores, pues. Entonces venís y hoy nos vamos a un consolidado de enero con vínculo. ¿A qué se refiere esto? Mira, vamos, se hace lo mismo, ¿verdad? Te pones en una celda. Y de esa celda en adelante va a caer el dato. Okay, y venís y te venís a datos consolidar y buscas las semana 1, 2, 3 y 4. Ahí yo ya busqué todas. Semana 1, 2, 3, 4 y 5. Todas están. Pero si yo aquí le doy extracción, o sea, aceptar, me hace lo mismo. Mira. Control Z. Entonces la idea es esta. Mira. Consolidar y acá, donde este cuadro de diálogo, si le pones cheque, crear vínculos con los datos de origen. Los datos de origen son los que acabas de marcar. Le das clic y él te hace un esquema. El esquema es esto: mira, que la hoja tiene arriba modo de ver en. en con, o sea, eh, colapsado y expande, Y eh, no colapsado, o sea. Modo 1. Mira. Modo 1 es detalle. Modo, dos, perdón, es detalle. Mira. Fila 1. Fila 1. Y columna. Y en columna el detalle es producto. ¿verdad? Acá, el primer producto es mouse y vendiste esto. Esto es mouse. Eso es mouse. Ok. Y el segundo producto. O sea, lo que te está diciendo es esto, mira, que en la hoja, console, en la hoja de datos 1, o sea, esta, la primera sería el equivalente a la primera ficha, a esta. A esa, y ahí te pone los datos de la ficha 1, los datos de la ficha 2, semana 2, ¿verdad? Los datos de la semana 3 y los datos de la semana 4. Y te los agrupa, esto se llama, sub, eh, bueno, un esquema con subtítulos, totales, ¿ya? Y ahí te dijo que mouse son 711. Ok, veamos. En el normal, mouse 711, ¿correcto? Ajá. Ahora veamos, monitor son 1170. Ok. Segundo producto, mira. Aquí está. Eh. Segundo producto. Eh. Segundo producto. Monitor. Eh. Monitor te está diciendo que son, ahí está, ve, 1711. Y eso, bueno, danos cinco datos. ¿Y qué datos son las hojas que tenés aquí? En el orden así, que la última es la última de acá. O si quieres la primera de hoja, es la primera de, de arriba para abajo. Y te va a pegar y así todos los datos. Entonces, esto es detallado. Si lo quieres colapsar y verlo en forma de resumen, le das modo de vista uno esta Esto es, esto se llama esquema y subtotal. Estamos. Entonces venís y solo quieres ver el mouse, le das clic acá, ve a mouse y solo te enseña el total de mouse y las hojas que lo componen. Y esto lo colapsas. ¿verdad? ¿Quieres ver memoria USB? Te vas al final, clic y aquí está, memoria USB. Eso y acá están las cuatro hojas que intervienen. Esta es la estructura, ¿verdad? Esta es una estructura de esquema y subtítulos, ¿verdad? Modo de vista, ¿verdad? Modo de vista, resumen y detallado. Y cuando está detallado, puedes ver eh, una fila. Cuando dice fila, sería un producto. Ok. Pero veamos esto, mira. Fíjate en mouse. Son 711 mouse. Yo me voy a ir a la semana 5 y en mouse le voy a agregar 5 más, 35 acá. Entonces me va a agregar 5 dólares más. Me voy al resumen con vínculo y aquí está, 11 más 5, 711 más 5, ahí está, 716. Si yo vengo y me voy a la semana 5 y borro la venta de mouse, no hay problema. Aquí está mi borrada. Si me voy a la semana 5 y la vuelvo a poner. <coughs> y, le, y le pongo otra vez 30. Pues ahí está. 30 y aquí. Vale, como te digo, modo de vista. ¿eh? Resumen, con la, eh, ex, expans, expans, en forma de, de expansión. Colapsado. O detalle, pues resumen y detalle, resumen y detalle. Este, de, este resumen y este detalle, ¿eh? si, si estás en resumen y le das clic a, a, en la fila a un subtotal, te lo saca. Vale, ok, entonces venís y ¿cómo? ¿cuántos de estos puedes sacar? Bueno, mira, eh, los subtotales creo que puede haber uno por hoja, ¿verdad? por el formato, pero a este eh, no hay mayor detalle. Esto la ventaja es que actualiza, pero el otro no. Entonces, ¿cuál de los dos vas a ocupar? Esa es cosa tuya. ¿Estamos? Eh, Entendimos acá cómo, cómo es este consolidar con vínculos. Vaya, le voy a poner aquí sí. una, nuevamente, mira, vaya, si me voy a otra hoja y quiero consolidar con vínculos y quiero que caiga desde la A1, ya me fregué, mira, porque tengo que venir y datos, consolidar, suma, ¿verdad? Si quieres promedio, consolidas a través de un promedio, etcétera, pero lo vas a dar con suma. Y como ya me cambié de hoja, ¿qué tengo que hacer? Semana 1, la marco, enter. Bueno, acá ya me les trajo, miren. Que tenga cuidado, semana 1, ¿verdad? Y le di eh, aceptar. Ok. Semana 2. Lo marqué. No le vais a apretar enter porque te lo ejecuta. Mira. Aquí si le doy enter me va a consolidar los dos que tengo. Entonces es de darle a agregar. Y se agrega. Semana 3. Eh, esto, después de que lo agregas, queda marcado arriba la última que has agregado. ¿ve? Esto hay que borrarlo. Semana 3. Y lo marcas. Fíjate bien que lo hayas marcado todo. Y le das a agregar. Ok, lo borras lo de arriba. Suprimir. Semana 4. Y lo marcas. Y agregar. Suprimir. Semana 5. Agregar. Ojo, ya terminé. Fila superior. Columna izquierda. Y crear vínculos. Porque lo necesito con vínculos o esquema. Y clic. Ahí está ya. Ahí está escrito. ¿eh? Me lo, me lo hizo okay si aquí quiero volver a correr lo mismo veamos qué pasa hace otro esquema <coughs> Ay, mira. entonces aquí ya me metí en camisa de 11 varas <coughs> porque me ha hecho dos esquemas y me eh, en la hoja se van a se van a comportar los esquemas de acuerdo al botón de Subtotal de arriba, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, eh, realmente solo tienes que poner uno. El segundo, su, segundo esquema, eh, pues, como es el mismo, para no confundirlo, lo quito, ¿verdad? Vale, pero mira cómo se quitan los esquemas. Mira, eh, ahorita lo que hice es suprimir y eso no me borró el esquema. El esquema, la única manera de borrarlo es. ¿verdad? Seleccionar todo. Bueno, serían. Eh, no, si son bastantes, pues seleccionar todo, como eran dos, ¿verdad? Y donde están datos, acá donde dice subtotal. Le das clic, le decís aceptar ahí y te aparece en la parte de los subtotales. Pero le decís aquí de quitar. Quitar ya estuvo, se fueron. ¿Ya? Pero te quedó esto así, mira. O sea, el problema es esto que te va a quedar colapsado. O detallado. Entonces le vamos a dar control Z. Vamos a ver, no se puede. Bueno, entonces, ¿qué tendremos que hacer? Borramos todo. Borramos todo, ¿verdad? No hay problema. Y me pongo acá y le vuelvo a dar, ¿qué? Consolidar. ¿eh? Crear vínculos. ¿eh? Y lo vuelvo a sacar. Ok, si te salen en chiquito, solo cambias los tamaños de las columnas. ¿ves? doble clic en cada tamaño o lo marcas todo y doble clic. Vaya. Aquí pasó algo raro, no, no sé, marqué algo raro acá. Que esas... ah, mira, aquí está el esquema. ¿eh? Nivel suprimido, colapsado, suprimido. Ok. Si yo vengo y quito subtotales, él los va a identificar, mira. Y le digo quitar, me quita los subtotales, pero me lo deja en detallado. Entonces hay que tener cuidado. Si querés ambas cosas, saca con valores normales, ¿verdad? Para que te salga el cuadro normal y ya consolidado. Y con subtotales, ¿verdad? Entonces vas a tener ambos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia solo es darle clic aquí. A este botón de crear subtotales. O sea, vínculos. Vínculos de subtotal. ¿Estamos con esto? Sí. Vale, sí, eh, voy a hacer otro ejercicio, mira. El otro ejercicio es el otro archivo que les he mandado. Eh, les mandé dos, se llaman iguales, pero se llama uno consolidar uno y consolidar dos. El de dos parece que ahí lo mencionan, no sé, pero te vas a dar cuenta, este es más corto. Vaya, vale, mira. Tengo... Eh, Reporte de ventas son cantidades. Y están los productos, mira. Enero, febrero es igual, solo cambia las cantidades, ¿verdad? Y marzo es igual, solo cambia las cantidades. Entonces, yo necesito un reporte consolidado. Vaya, en este reporte consolidado, fíjate bien, aquí hay varias cosas ya. Este reporte consolidado, solo esta parte es igual, mira. Lo voy a poner en amarillo. Solo lo amarillo es igual a lo anterior, que son los productos y los precios. Mira. Bueno, no serían ni los precios, perdón, acá me fui. Sino que son los productos y la cantidad. ¿Verdad? Lo demás, no. Entonces, acá. Es eh, de. de, de, de trae los productos y las cantidades. Entonces, si los productos están en el mismo lugar, bueno, no hay problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dice la teoría? Que los tenemos que colocar. O sea, yo sé que los productos son iguales, están en el mismo orden, pero <coughs> los, las cantidades no. Entonces, ¿qué, ¿qué consolido? ¿Los productos o...? Porque voy a consolidar lo que marque. O sea, si está toda la hoja, puedo marcar toda o solo una parte. ¿Qué consolido? ¿Los productos o las cantidades? Mira el cuadro. Las cantidades. Correcto, solo voy a tratar, a, solo voy a trabajar con esto, ¿verdad? Entonces vengo acá. Y en donde dice, por si las moscas, le voy a sacar una copia de esto, ¿verdad? Vaya, ok, mira, voy a trabajar en consolidado. Ok, ahí, ¿qué tengo que hacer? Datos. Mirá en la celda donde estoy, en mouse, mira, ah, estoy en D4. Consolidado, ¿verdad? Datos consolidados. Ok, en consolidado vengo y suma, ¿verdad? Y acá eh, yo no voy a agarrar esto, o sea, no sé, la verdad, eh, si ahí había algo, pero lo voy a borrar. Va, vale, mira. Y vengo yo y agarro la primera referencia. Me voy a, da lo mismo que lo haga de marzo para atrás o de enero para acá. Yo por orden voy a agarrar el primer mes, enero. ¿Y qué tengo que marcar acá? ¿Desde la cabecera o el primer dato? Sería el primer dato. Bueno, agarremos el primer dato. Fíjate cómo es la manera de consolidar acá. Ok. Eh, ¿Necesito la fila superior? La fila superior es, es, es lo, que, lo que diría ya el rótulo. ¿Lo necesito? Mira dónde van a ir a caer. Acá. Necesito que donde dice cantidades me ponga enero, después febrero, después marzo. Necesito eso. No. Aquí solo voy a consolidar los datos. 10 más 10 más 10. Un ejemplo. ¿verdad? Entonces venimos y consolidar. Primera referencia, enero. Y voy a consolidar los datos. ¿Estamos? Y le doy a agregar. ¿Verdad? Ahora, uh, esto ya sabemos ¿verdad? que hay que borrarlo, lo, lo, de, lo que quedó ahí, porque lo agregué. Me voy a febrero. Y en febrero solo marco los puros datos. Y le doy agregar. Y eso le doy suprimir. Hoy me voy a marzo. Y en marzo, ¿qué hago? Marcar solo los datos. Y le doy agregar. Ok, entonces no necesito, fíjate bien, no necesito ni fila superior ni columna izquierda. Ni mucho menos vínculo ¿verdad? Solo voy a ir a agarrar los valores, me los va a sumar y me los va a tener que colocar acá. Mira, quizá, hice una consolidación. Pero son valores. Esto es lo mismo que hubiera hecho yo así, mira, igual. Este más la de febrero más la de marzo. Y así lo que hice es una fórmula que eh, comienza con la celda B4 de enero, sumando la B4 de febrero más la B4 de marzo. Y así vení, mira, y son los mismos datos. Le das, do, le das arrastre y ya estuvo, mira. Son los mismos datos. ¿ve? Bueno, acá tenés que darle totales también, ¿verdad? Vai, mirá. Y acá, si le damos total, es lo mismo, mira. Pero con consolidar es más rápido. Ojo, viene alguien y actualiza marzo y en marzo me le ponen eh, 100 a los primeros. Vaya, 100 a los primeros, mira. Obviamente cambiaron, mira, 2000 y la Juana acá, al final donde está la fórmula y aquí no. Bueno, solo me pongo en donde eh, necesito consolidar y vuelvo a correr el consolidador. Como ya está marcado, Solo tengo que tener cuidado que me voy a ubicar en la celda adecuada. Y le digo ejecutar y ahí está ya. Vuelve a, a consolidar. Entonces, esta consolidación lo que me hizo es una agrupación al final, ¿verdad? Y la metí en medio de un cuadro. ¿Verdad? Ojo, yo estoy seguro que a este, esto no se ha movido, ¿verdad? Estamos. Vaya, de ahí venís y terminas de armar el cuadro. Que son estas son fórmulas, pues, ¿verdad? Ahí está la fórmula, ¿verdad? Y ese cuadro ya es otro rollo. Lo que ven, por lo que veníamos nosotros era por lo amarillo. Ahí consolidamos de los meses pasados. Y acá no voy a poner un, un esquema, ¿verdad? Ahora, si quiero poner un esquema, ya sabes lo que implica, ¿verdad? Pero acá eh, es un cuadro de ventas, de cálculo, y pues ahí lo puse en medio y puede estar en cualquier parte. Cambiar de orden mouse, fíjate bien. En marzo y mouse lo voy a poner con o, mouse. Como, vaya, mouse. Y mira lo que va a pasar. Corro el consolidador, Dato, perdón. Y le doy conciliar. Ya están marcadas las áreas. Pero hay un dato mal escrito, acordate. Y acá nada de filas, nada de columnas ni menos vínculo y lo voy a aceptar. ¿Lo actualizó? Va, vale, mouse, mira. En mouse le vamos a poner eh, cero. veintiuno ah. 26 es el total. Mira. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué funciona? Es la pregunta. O sea, primero eh, funciona, ¿verdad? Él me está disminuyendo 21,26. Vale, si yo vengo en marzo y le pongo 100, la fórmula me va a dar eh, 21,26 y el otro me da 20,26. ¿Vale? Ahorita hay 21.26 por la fórmula. Esto está en vivo, me actualiza, yo corro el consolidador otra vez. ¿Y por qué me da lo mismo? ¿Por qué me da lo mismo si yo le he cambiado el nombre aquí? Mouse con O y allá mouse. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué consolida? Porque solo se están consolidando las columnas, o sea, el rango que estamos haciendo. Las ventas. Ajá, las cantidades, ventas. pero... Ajá. Uh -huh correcto, porque no, no dependo de la descripción ¿verdad? o sea, si sí es mouse con A o, o mouse con O, o sea que esté mal escrito, pero siempre el mismo producto pero si hacen esto mira en marzo lo que voy a hacer, en febrero mira mouse y aquí sin mira ¿verdad? imagínate, o sea, entonces vamos a ver qué pasa ahí Cabe. Estos datos me los va a tocar, pero, ojo, hay que verificar abajo. mira Mirá las, las, las filas. mira las filas. Para, para comenzar, el total no pegó, ¿verdad? Entonces, si no pegó, ya no sigamos ni revisando, porque no pegó. Entonces hay que tener cuidado. Acá el problema fue que en febrero es que inserté una fila, ¿verdad? Entonces, eh, cuando aquel viene, él agarra eso, Hasta por aquí. Porque cuando le das consolidar en febrero. O sea, estando acá, mira. Estando acá en febrero, el desde B4 hasta 15. Vaya, mira. B4 hasta 15. Pasa esto. Entonces ahí tenemos que tener ese, ese, ese cuidadito, ¿verdad? Que. Sí tenemos que tener seguridad que los datos están en el lugar y en el orden que queremos, ¿verdad? Más así cuando no dependemos de la descripción, sino que de esto. Hay que tener cuidado. Vaya, ahí quizás sería bueno bloquear esto, ¿verdad? No sé, pero creo yo que ahorita sí me va a funcionar. Y se si va a recuperar esto, vaya, 21.32, 21.32, y todo va a ser igual, ¿verdad? Porque realmente, pues sí, cuando, cuando alguien viene y borra o inserta, eh, se suele mover todo. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Estamos entonces con este consolidador de eh, solo una columna. No fueron dos, ¿verdad? En este caso, solo este. No fueron dos. Por la estructura del, del destino, pues. O sea, el origen no es totalmente igual al destino. Cuando yo me refería al inicio en que fuera la estructura igual, eh, me refería a que fuera igual con lo que vas a consolidar, ¿verdad? Si vas a consolidar cantidades, entonces sí, asegúrate que de donde las estés sacando acá, no se muevan en a relación a lo demás, ¿verdad? Porque si no, tendrías que hacerlo de otra forma, ¿verdad? O sea, con consolidar, te ahorras un montón de cosillas pendientes. ¿Estamos? Sí, estamos. Vaya, vale, les dejo entonces ahí que completen los ejercicios y ya saben, ¿verdad? En la plataforma, acá, acá, eh, después de esto, va a aparecer lo que es la clase mañana y acá terminamos lo que es la semana 3, o sea, el, el contenido, 15 contenidos. Entonces, acá te va a hacer una, un laboratorio de tema, ¿verdad? Pero aquí está, ¿en qué grupo se encuentra el comando consolidar? Y ahí le contestaba, ¿verdad? Pero si, si pasas, a lo mejor te va a, a hacer... Ah, bueno, no te hizo, mira qué chévere. No te hizo el, 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 el acumulado, ¿pa? Entonces, mejor. Bueno, entonces te tienen que contestar esto, ¿verdad? Porque ya la otra semana sí tenemos que ir solventando lo que es la parte de las notas. Bueno, voy a pasar la asistencia. Me contesta presente el que esté presente. Bueno, veamos entonces. la Patricia Linares Galdámez. Presente. Ah, muy bien. Alex Omar Jiménez Quesada. Presente. Muy bien. Ana María Salazar de Hernández. Presente. Muy bien. Diego Enrique Renderos Linares. Presente. Muy bien. Tú eras las Franklin Barrientos Urbina. Elvin Ernesto Pérez Hernández. Presente. Muy bien. Fátima Julieta García de Soriano. Presente. Muy bien. Francisco Jesús Iraeta Reyes. Gerson Hernán Martínez Morales. Herbert Noé Ponce López. Presente. Josué Isaac Ayala Hernández. Presente. Muy bien. Juan Antonio Escalante Gaitán. María José Guerra de Guevara. Presente. Muy bien. María Liset Cabrera Galdames. Mario René Méndez Agastume. Presente. Muy bien. Mauricio Edgardo Soriano Ramírez. Melvin Edgardo López Vázquez. Presente. Muy bien. Mirna Lisette Pérez Mejía. Mirna Roxana Urias López. Presente. Muy bien. Morena Guadalupe Ramírez Pérez. Natali Gabriela Hernández Tomasino. Presente. Muy bien. Noé de Jesús Rivas Orellana. Rodrigo Alexander López Navidad. A Beatriz Piche Ramírez presente, muy bien. Entonces, eh, practiquen, contesten lo que es ahí el laboratorio y sería todo por el momento. Nos veremos entonces eh, mañana, ya con semana, semana cuatro verdad? Hay que ponerse ¿Usted ¿Qué quiere decir que eso te, el curso terminaría dentro de cinco contenidos más, o sea, jueves, verdad? La otra semana. Vamos a ver lo que son eh, tablas y tablas dinámicas y gráficos. Así que ahí los espero mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.